Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. El día de hoy pues vamos a hacer este saquito muy precioso que nos quedó. Miren, para eso voy a usar esta hilaza que ya me han visto trabajar con ella. Es hilaza omega del número 10. Es súper fina. Y pues aquí como pueden ver tiene 240 gramos y es 100% algodón. ¿Está? padrísima se teje muy padre es muy rendidora entonces vamos a iniciar iniciamos con 70 cadenas este estos motivos son múltiplos de 10 ok entonces vamos a hacer 7 motivos y para eso vamos a hacer 70 cadenitas aquí ya tenemos las 70 cadenitas ok entonces vamos a hacer cuatro cadenitas más una dos tres cuatro y hacemos una lazada y dejamos pasar una dos tres cuatro cinco y en la sexta cadenita ahí vamos a hacer siete puntos altos de tres sacadas en la misma cadenita Aquí van dos, tres y siete. Ahora vamos a hacer una cadenita, una lazada y vamos a dejar pasar una, dos, tres y en la cuarta cadenita vamos a hacer un punto alto. Después otra cadenita. Y en esta ocasión vamos a dejar pasar 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto vamos a hacer otros 7 puntos altos. En esa misma cadenita. Dos, y así nos vamos por todas las 70 cadenitas. Aquí ya estamos terminando la séptima cadenita y algo que quiero comentarles es que de, eh, ya ven que esta conchita abarca, aquí pareciera que nada más hay tres cadenitas, pero no, aquí está una escondida porque como esta se hace muy grande entonces aquí hay una dos tres y en la cuarta vamos a hacer nuestro punto alto y con esto hacemos nuestro último punto alto y con esto terminamos nuestra vuelta número uno ¿sí? hicimos siete conchitas este estas conchitas se forman de múltiplos de 10 cadenas entonces por eso es que hicimos 70 cadenitas al inicio vamos con la vuelta número 2 hacemos tres cadenitas que forma un punto alto más una cadenita y aquí vamos a hacer en esa misma, donde hicimos ese punto alto, vamos a hacer otro punto alto. Una cadena. Y aquí tenemos nuestra conchita que está formada por siete puntos altos. Vamos a dejar pasar los primeros dos puntos altos y vamos a hacer aquí tres puntos altos en cada uno de estos puntos altos de la vuelta anterior entonces aquí van a quedar dos puntos altos de un lado y otros dos del otro del otro lado ok una cadenita y en el punto alto vamos a hacer una v que se forma de un punto alto tres cadenitas y un punto alto en el mismo punto alto una cadenita, y aquí vamos a repetir otra vez los tres puntos altos: uno, dos y tres. Una cadena, y en el punto alto, vamos a hacer un una V y así nos vamos toda esta vuelta ok ya aquí ya hice mis tres puntos altos mi cadena y voy a hacer una lazada y aquí voy a dejar pasar una cadenita y aquí voy a hacer un punto alto una cadenita de separación y otro punto alto terminamos con la vuelta número 2 iniciamos la vuelta número 3 1 2 hacemos tres puntos altos y aquí dentro de esta v vamos a hacer 4 puntos altos 3 y 4 una cadena en en medio de los tres puntos altos en el punto alto de en medio vamos a hacer un punto alto una cadena y en la su vez vamos a hacer siete puntos altos Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena y un punto alto en el punto alto de en medio de estos tres de abajo y así nos seguimos. Aquí ya estamos terminando y al igual como hicimos al principio dentro de esta pequeña V, vamos a hacer cuatro puntos altos. Bueno, tres dentro y ay, dos, tres dentro y uno en la tercera cadenita. vuelta 4. Hacemos tres cadenas y un punto alto para que sean dos puntos altos en esta ocasión. Una cadenita aquí vamos a hacer una V punto alto tres cadenitas y otro punto alto en el mismo punto alto una cadenita y volvemos a repetir si ¿sí? la vuelta 2 hacemos tres puntos altos en esta conchita 1 2 y 3 la cadenita y así nos vamos lo que cambia de todas estas vueltas es el inicio porque la vuelta número 2 se repite en la 4 la 3 se repite en la 1 con una variación porque aquí abajo no teníamos estas vs si ¿sí? lo que va a variar es el inicio de las cuatro vueltas. Aquí terminamos nuestra última V, hacemos una cadena y al igual que como iniciamos vamos a hacer un punto alto arriba de este punto alto y un punto alto en la tercera cadenita. Ahora, vuelta 5, hacemos tres cadenitas para hacer un punto alto más una cadenita de separación en total cuatro cadenitas y en la V vamos a hacer siete puntos altos y al igual que en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto alto en el punto alto de en medio de los tres puntos altos aquí ya estamos terminando la vuelta cinco hago una cadenita y en la tercera cadenita vamos a hacer un punto alto y esto es lo mismo o similar que hicimos al principio nada más que al principio hicimos cuatro cadenitas tres cadenitas y una cadenita de separación y aquí estamos haciendo una cadenita y un punto alto aquí estas cuatro perdón estas cuatro vueltas a partir de aquí se van a repetir hasta llegar al alto de sisa entonces este proyecto es estas cuatro, cuatro vueltas a partir de, de la segunda, tercera, cuarta y quinta se van a repetir. Y a partir de aquí ya todo va a ser coser y cantar. O tejer y cantar. Miren, aquí yo ya terminé

27, 28, 29, 30 hasta la vuelta número 31 es donde iniciamos la reducción de la sisa. Ok, entonces hagan hasta la vuelta número 31 y ahí las veo.